Mañana, miércoles 24, se tratan en el Congreso la reforma del Consejo de la Magistratura, la creación de nuevas cámaras de casación y la eliminación de las medidas cautelares. Tres de los proyectos mandados por el Ejecutivo para tener un tratamiento exprés. No te engañes, esto no es una reforma para democratizar la justicia. Solamente busca lograr una justicia adicta, someter al único poder que mantenía cierto grado de independencia. Defender con nosotros la República, que se sustenta en el principio fundamental de división de poderes. Por eso, este 24, vení con nosotros, dale un abrazo al Congreso, acompañamos a defender la democracia y la República.